Muy buenas. Venga, ahora en serio. Muy buenas, chavales. Bienvenido de nuevo a mi canal. Bienvenido de nuevo a otro vídeo de Man of Medan. Nos dejan continuar la historia. No sé si realmente esto tiene punto de guardado. No tiene punto de guardado. No sé dónde se guarda. Vamos a empezarla. O mejor dicho, vamos a empezar este segundo gameplay. Pero vamos a continuar la historia. A ver si se hubiera guardado o en el punto donde lo dejamos. Es decir, efectivamente. Aquí lo dejamos y aquí vamos a reventar. Un barco algo siniestro. Qué miedo la puta niña de la izquierda, ¿eh? Pues aquí lo dejamos. Aquí lo dejamos antes. Vamos a seguir con la historia. Y vamos a ver qué vamos descubriendo, ¿vale? Este es mi repositorio. Soy el conservador. El conservador de historias. Eso te iba a decir ahora mismo. Y odio, avaricia y belleza. Vida y muerte. Historias como esta. Eso te iba a decir ahora mismo. Estoy este tío. Aquí para registrar la historia que se cuente hoy. Este relato no está acabado. Y las posibles elecciones lo completarán y determinarán si las vidas de aquellos que se vean involucrados prosperan. O si, en cambio, se esfuman. Todos tomamos decisiones según nuestra brújula moral. Y tenemos que vivir con ellas o morir por su culpa. Pero no deberíamos temer a la muerte porque es inevitable. Es el tributo que pagamos por vivir. Y al final nos alcanza a todos. Pero nadie quiere que llegue demasiado pronto. ¿No? Como en la vida, nuestras acciones importan. Nuestras decisiones afectarán a los demás. Estaré muy pendiente del progreso de la historia. No debo interferir, pero se me puede persuadir para dar alguna pista. Aquí va una gratis. Hay imágenes en el mundo que muestran ciertos futuros posibles. Si se encuentran y se estudian, pueden ayudar a tomar mejores decisiones. O mejor dicho, decisiones que tengan las consecuencias. Que tú elijas. Está bien eso. Nada más por ahora. Gracias. Hablaremos dentro de poco y habrá tiempo de responder por lo que haya sucedido.
o por el desastre causado. Os iba a decir ahora mismo que esto me recuerda mucho a la historia de la crista. Un joven. Vale, vamos a la primera historia. Vamos a la primera historia. Un esqueleto que te contaba ciertas historias de miedo, ¿vale? Pues esto es un poco igual. Son pequeñas subhistorias y supuestamente van a ser 8 juegos, ¿vale? Vamos con la primera historia. No sé si la vamos a tener entera, pero vamos con la primera historia, a ver qué tiempo dura. Y no sé tampoco cuántas historias hay. Ingenio, Brad, hermano de Ale, inocencia. Vale, la Polinesia. Cerveza a Tutiplén, Duque of Milán. Motivación, Alex, hermano de Brad, novio de Julia, inseguridad. ¿Bastará? Si se acaban, podemos pedir refuerzos. Bien, verás. Nunca he estado abajo. ¿Abajo? En el agua, buceando. ¿Podrías enseñarme cómo se hace? ¿De verdad? Sí. ¿En serio que nunca has recibido clases de buceo? Sí, más o menos. Tenía que trabajar, ¿no? No sé, por ejemplo. Tenía que trabajar. Quería ir, pero estuve trabajando todo el verano. Oh, venga, vale. Cuidado. Esa cámara acuática es súper... Hermano, relájate. ¿Qué? Julia y Conrad están... En fin, como lo digo, forrados de cojones. ¿Y? Que no te ahogues en un vaso de agua, tío. A que me arrepiento de haberte dejado venir. Pero me han invitado. ¿En serio? ¿Que me dejas? Pensaba que estaba invitado. Julia quería que vinieras. ¿Julia? ¿En serio? Sí, tío. Quería que vinieras. Y yo demostrarle que molas, pero no molas. Finge al menos. ¿Capisci? Bueno, tío. Llega a la caballería. El hermano es un gilipollas. Es que... Soy un gilipollas. Estudiar medicina es estresante. Qué sorpresa. Y, tío, la relación a distancia con Julia es duro. Me pone, han pasado 2 semanas. Gilipollas. Han pasado 2 semanas. Que eres un gilipollas, hermano. ¿Eh? Sí, justo a tiempo. ¿Qué? Conrad cree que falta cerveza. Guardaré esto en una ubicación confidencial. Sí. Oye, ¿podrías darme tu opinión? ¿Qué pasa? Es... una decisión sobre un tema importante. Este de abajo es como el hermano Lilón. ¿Sobre terminar medicina? No, pero es una decisión de las que te cambian la vida. Cuesta saber qué es lo correcto. Vamos a ver. Empezamos ya. Haz caso de tu instinto. El instinto, tío. El instinto. El corazón. Siempre ahí, a muerte. Tú verás. Si está bien, lo sabrás. El corazao. El corazón, la fuerza. Hola. Julia, emoción. Hermana de Conrad, novia de Alex, imprudencia. Conrad, hermana de Julia, tranquilidad, temeridad, un cagón. Oh, perdona. Connie, este es Alex. ¿Qué tal, Conrad? ¿Qué tal, bro? Hermanita. Hey, bro. ¿Qué es un picaflor? Encantado, Conrad. Este es Brad, mi hermano. Hola. ¡Bradley! Casi te conozco de lo que he oído hablar de ti. Sí, igualmente. ¿Piensas en tío, ¿te apetece una birra? Cada segundo. Demasiados segundos, vaquero. Yo habría dicho bien. Claro que sí, ¿no? Claro que sí, sí, genial. Sí, genial. Mola. Vamos a echar una birrilla, ¿no? Vamos, Radical. Vas a toda popa. Es meta. No lo fastidies. ¿Has buceado alguna vez? Nope.
¿Nunca? No, la verdad. No lo he hecho nunca. ¿Tu primera vez? ¡Genial! Hay que desflorarte. Iré con cuidado. Para todo y una primera vez. Iré con cuidado. Guiño, guiño. Sí. ¿Y dónde está el viejo lobo de mar? Liz, capitana del duque, valor, impaciencia. Vale, esta es la ansia viva, esta es como yo. Esta es la ansia. Os diría que os pusieseis cómodos, pero... ¿Todos a bordo y listos para zarpar? Ya que borde, ¿no? Tus deseos son órdenes. ¡Mira la puta birra, chaval! Ha empezado bien. Eso es, échalo todo. Era negro y ahora parece blanco, ¿sabes? ¿Te quieres echar un rato? Sí, me vendría bien. Ay, qué bueno, joder. Madre. La que nos queda, loco. Vale, a las 17, han pasado casi 8 horas. ¿Aquí? Eso sería desviarse. Busco otros objetivos por si no encontramos nada con la cámara acuática. Mira, nunca he oído hablar del pecio que buscas. Habría llamado la atención de los buzos. Sí. Este es diferente. Solo digo que si se hace muy tarde, conozco un par de sitios para darse un baño. Vamos a ser positivo, ¿no? Venga, vamos a ser optimista. Si dice que el pecio está aquí, lo está. Vale, eres el cliente. Pero que sepas que en algún momento se hará de noche. Voy a ayudar a Conrad y a Julia con la cámara. Vale, que hemos contratado a la chica. Hemos contratado a la chica para que la chica nos lleve, ¿vale? Que no eres amigo nuestro ni nada. Deleita tus ojos con esto. Los cálculos de Brad dieron en el clavo. Apuesta siempre por Brad. Sí, es un cerebrito. Tenemos suerte. ¡Fliss! ¡Hay un avión! ¿Sí? De la Segunda Guerra Mundial. Vamos a sumergirnos. Técnicamente hay que informar a las autoridades portuarias. Un pecio no declarado. Sí, técnicamente. ¿Seguro que no quieres hacerlo bien? No. No, vamos a... Mira, la gente pensará que lo encontramos buceando, ¿vale? ¿Qué más da? Venga ya. ¿Estamos en la guardería? Tenía que decirlo. Si echamos un vistazo, ¿quién se va a enterar? Vale. Mientras sea rápido. Y no toquéis nada. No, no vamos a tocar nada. Me muero de ganas de ser la primera ahí abajo. ¿Te lo imaginas? Intacto. Deberíamos estar listos para bajar al agua en breve. Yo las botellas. Los chicos comprueban lo demás. Echa un vistazo a la cámara, a ver si hay algo útil. Oído, buzo. ¿Deberías hablar con tu hermano? Ah, vale, ya nos dejan interaccionar. Bueno, lo que os iba a decir, la movilidad del juego ahora mismo deja mucho que desear, ¿vale? Podríamos entrar por ahí. Vale, ¿puedo mirar? Sí, no hay nada que ver. Vale. Vamos a ver con qué podemos por ahí interaccionar. ¿Qué tal? Hola, amor. Vamos a hablar con casi la pava. Todo listo para salir. Voy a poner... ¿Necesitas ayuda, vale? ¿Necesitas ayuda? Le voy a decir nunca gracias por pagar. Un recirculador. Todo parece a punto. Creo que te vendría bien saber cómo funcionan estas cosas. Debo decir que no estoy muy contenta con la capitana. Con calma por ahora, venga, va, con calma, sí, por ahora. Sé, vamos a ver. Pero vamos con calma. ¿Calma? ¿Por qué?
No sirve de nada enemistarse. Te juro que si sigue poniéndome trabas para bucear, se acabó. Llegamos a las manos. Vale, pero no te pases. Muy bien, prepararé los recirculadores y haremos los últimos pasos juntos. Genial, avisa cuando estés lista. Muy bien. Casi he terminado. Bien. A ver. Vamos a intentar hablar con nuestro hermano. Hay una abertura en la cola. Mira. Vale, ahora mismo es agua, ¿sabes? No hay mucho que ver tampoco. Vamos a ver una imagen más. Se acabó. Venga, vale. Vamos al lío. Vale, perfecto. Ahí te quedas, loco. Vamos a ver a mi hermano, por fin ya. Vale, primero voy a hablar con la pava esta. Hola. ¿Para qué la pago, loco? ¿Sabes usarlo? No. Pues no. Quizás sea mejor que lo dejes estar. Vale, ella no me deja decirle nada. Voy a mirar a ver si aquí efectivamente puedo hacer algo. ¡Ey! Joder, qué mal va los controles, tío, ¿eh? No sé si soy el único que me estoy quejando, pero va mal. La movilidad es malilla. La de nombre, tal, tal, tal. El 83, instructor identificante de parte posterior. Vale, vamos a ver. No parece auténtico. ¿Me parece auténtico? ¿Nos la ha jugado? ¿Nos la ha jugado en plan... Nos va a pasar algo malo, está claro. Pero nos la ha jugado en plan... ¿Para liárnosla, tío? ¿La nota? No creo, ¿no? A ver, compañero. Si puedo... ¿Qué es esto de aquí? Ahora, esto es lo que nos avisaba antes. ¿Hola? Presagio desbloqueado. Ve el presagio. Pero... Joder, pues es muy poco, es muy pequeño el presagio, ¿eh? Yo pensaba que nos iba a enseñar algo más. Pero bueno, hemos encontrado presagio, ¿vale? A la izquierda hay algo. No hay nada. Vamos a entrar aquí a por mi hermano. ¿Qué hay? Lo siento, la birra no me ha sentado bien. A ver cuándo puede. Vamos a decirle, debería saber cuándo podría beber. Debería saber cuánto beber. Déjame. Intento hacerme amigo de Conrad, como dijiste. ¿Como un desagüe? Venga. Vale, vale. Me levantaré cuando esté bien. Tú vete a alta mar. Vale, no nos vamos a ir a alta mar. Vamos a mirar primero todo. Julia se ha venido con toda la casa a cuestas. Las botellas ya están listas. Perfume. Nada. Esta ya podría oler bien. Pero la hizo feliz. Nada más, ¿no? A otro libro, vale. Vamos a verlo. Ya ni nada más, ¿no? Vamos a ver más por aquí. Todo lo que podamos ver, bueno es. Vale, por aquí nada. Vamos a ver esta pequeña puerta. No, esta puerta está cerrada. Vale, pues vámonos para arriba. A ver. Vamos a hablar con esta gente a ver qué les pasa. Vale, esto es el recirculador. Mucho más resultón que otros equipos de buceo.
Coge todo el CO2 que normalmente echarías en el agua, lo filtra y se puede reutilizar. Además, reduce el tiempo de descompresión. Casi magia. Vale. Probando el oxígeno. Relaja un poco. Primero comprueba el oxígeno. Está impresionante. Gracias por ponerme en mi sitio. No sé, no decir nada, es que no sé qué decir. Muy bien, pececillos. Voy a ver qué está haciendo Fliss. Pórtate, Connie. ¿Buscas un primer... Vale, coger. Coge la cámara, yo dirijo. Una foto del antes. Pronto estaremos. Muy bien, chicos. Todo en orden. No sé qué hacer, voy a coger esto también, venga, va. Por favor. Tengo el bastón. Eso he oído. ¿Lo has usado? ¿En un tiburón? No. Eso puede que sea importante para más adelante. No sé si es un bastón a lo mejor electrificado o algo, ¿eh? No lo sé ahora mismo, la verdad. Vamos a ver qué nos encontramos por ahí. Vale, pues sí que hay tiburones entonces. Fliss es tan estirada. Ni que fuéramos a saquear el avión. Un recuerdo estaría bien. No es que una cosita vaya a hacerle daño a nadie. Yo tampoco diré nada. No van a escanear el pecio por las noches. Ahí. Esa forma. Debe ser eso. ¡Hala! Esto es más grande de lo que pensaba. Mierda. Se ve bastante bien. Es un descubrimiento de la hostia. Nademos en busca de la entrada. El problema vendrá cuando salga de noche. Capitana. ¿Hace una pinta con tu segundo al mando? Tú no eres mi segundo al mando. Tercero al mando. No. ¿Grumete con ganas de aprender? Mantengo el no. Tu rico e increíblemente guapo tripulante... Solicita tu compañía para tomarnos unas birras frías. Uf. Paso, tengo que estar pendiente, ¿no? Venga, va. No, vamos a tirarnos el rollo. Claro. ¿Por qué no? Vamos a tirarnos el rollo, venga, va. Tienes un barco precioso. ¿Cómo lo pagaste? En Cagny. No pregunte a una chica por sus ingresos. Es de mal gusto hablarle de dinero a una chica. Qué bueno, joder. De acuerdo. Quería comprarme un barco y pensé que quizá podrías aconsejarme. Será un placer. Bueno, venga, será un placer. Un verdadero placer ayudarte a gastar tu dinero. ¿Sabes? Creo que voy a dedicarme a poner a punto el Duke of Milan. Sí, capitana. Vale, ahora somos la chica esta. ¿Esto qué? ¿Qué ha pasado? Objetivo actual, controla el barco mientras el resto bucea. Vale. Parece que está despejado. Habrá que vigilar esas nubes. Oh. Algo se acerca, será un tiburón, ¿no? Vale, esto listo. Vamos a intentar hablar con mi hermano. Bueno, vamos a ver. ¿Podemos ver la premonición pero desde otra perspectiva? Vale, no me deja. Pensaba que esta me mostraría otro tipo de perspectiva al elegir, digamos. ¿Cómo vas? Derrotado por una birra. Me siento como un pelele. Un poco. Venga, va, estás de vacaciones. Estás de vacaciones.
Puedes pasarte un poco. Voy a empezar un club abstemio con una persona y membresía vitalicia. Espero que los enamorados se lo estén pasando genial abajo. Espero que sepan lo que hace. Espero que sepan lo que hacen. Venga, espero va. Espero que sepan lo que hacen ahí abajo. 20 metros no es poco descenso. Alex es un bromista, pero se tomó en serio lo del certificado de buceo. Vamos a ver qué otras inversiones han hecho, ¿vale? ¿Han vamos hecho a... más inversiones? Al ver la reserva pensé que eran novatos. Alex y Julia ya han buceado muchas veces. Yo soy principiante. Pero estoy listo. Ah, vuelvo al trabajo. Y listo, dice, ¿sabes? Y se ha tomado una cerveza y está muerto ya, ¿sabes? Vale, por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. Y voy a ver si pudiera yo indagar en mis apuntes o en mis cosas. Vale. Un poquito de colonia. Voy a coger el libro. Me deja interaccionar, pero no esperaba que saliera otra cosa diferente. Pero bueno, parece que no. Vamos a... Hey, vamos a ver si podemos abrir... Ah, esta puerta sí la podemos abrir nosotros. No la podíamos abrir con el otro, pero con esta sí la podemos abrir. Esta sí me va a dar otra premonición, ¿no? ¿Por qué sigo teniendo esto? Vale. Vale, se sabe que nos van a disparar. Vale, aquí hay otro sillón. Un sillón, digo, un cajón, perdón. Pero ¿por qué lo cojo? ¿Por qué lo cojo y lo guardo? ¿Por qué no me deja mirarlo? Quiero abrirlo. Ahora sí. Esta carta es una notificación formal para hacer saber que está incumpliendo los pagos periódicos de su préstamo personal. Vale, el salvabones, recomendado actuar. Vale, debe dinero. Excursión de buceo, excursión de pesca, total de... Llamar banco, cancelar móvil. Vale, perfecto. Anda, aquí ingresa poco dinero, ¿sabes? Joder, qué buena. Vale, perfecto. Esa premonición... Cada uno ve una premonición, ¿vale? Vale, esta soy yo misma, es una tontería que haga eso. Pero bueno. Y lo guarda, porque puede que sea falso, de verdad. Puede que sí que sea falso, tío. Vale, voy a mirar. Voy a mirar la cámara. Si me dejara. No es el típico pecio. Espero que no me metan en líos. Vale, nada interesante. Simplemente vemos el pecio. Vamos a seguir mirando atrás. Esta... Esta, la verdad que esa imagen es muy buena, ¿eh? Muy... Vamos a ver. Duke Alex. Duca Julia. Vale. Para empezar no responden. Preocupante. Vamos a coger los prismáticos. Y este por... ¡Uf! ¿Qué hacen? No son guardacostas. No guardacostas. Me da miedo, no la está jugando la pava esta. Entonces, ¿qué hacemos? Esto no es normal. Esto no es normal. Cállate y no digas nada estúpido, ¿vale? Es raro, es raro. Me da miedo que la tía no la está jugando. Y como sabe que tenemos mucho pasta... Ya. Vamos a ser agradables, ¿vale? Podríamos haberle dicho, Quillo, iros al carajo. Yo creo que no la está jugando porque realmente... ¿Es que hemos sufrido daños? ¡Uh! Nos encargamos de ello, tío. No hay problema.
¿Crees que con 10 pavos se cubrirá la reparación? Uy, perdona, que sean 20. Pues vaya, ¿creéis que más bien 30? Puedo daros 30. Creo que el nota... Estos negociadores, me habéis convencido. Tomad, los llamo cupones regalo. Uf. No me cae bien, ¿eh? No me cae bien ese tipo para nada. Lo que os iba a decir, creo que esta tía, ¿vale? La dueña del barco, digamos, o la que hace todo el trapicheo, creo que nos la ha jugado. Está compinchada con esta gente porque saben que íbamos con mucho dinero y nos iban a raptar, o nos la quieren jugar. Entonces realmente no sé hasta qué punto sí que nos la va a jugar o que sí que nos la quiere jugar o no. Vamos a ver cómo nos va sorprendiendo un poco la historia. Conrad dijo que en una foto se veía una abertura. Conrad, vale. ¿En serio? En la torreta trasera. Ah, bien hecho, Connie. La torreta, entremos por ahí. Shit, joder. Estaba tranquilo, tío, y me ha sorprendido ir a... Me ha sorprendido del tirón eso. Pues puede que con eso hayamos llamado al tiburón. No estaba... Estaba disfrutando de la historia sin tener los mandos cogidos. Voy a tener que tener todo... ¿Te lo puedes qué? ¿Infarto? Presagio desbloqueado. What the fuck? No, ahí no vamos a poder entrar con la mochila y todo. Julia, déjalo. Tendrás que quitarte el equipo para entrar. Déjalo. Es muy estrecho. ¿Y si te atascas en recirculador? Uf, es que es estrecho, ¿eh? Ahí, venga, pues venga. Igual es peligroso. ¿Verdad? Yo hubiera mirado, había algo ahí. Son balas, ¿no? Vale. Al fondo del fuselaje. Valente, bala antiaérea. Parece. Va a flipar cuando la vea. La va a guardar, no vale. Sí, son tipos coleccionables. Dios mío. Voy a dar la vuelta. Mira, era lógico. A saber cuántos años lleva eso ahí. Voy a cogerlo. ¿Me lo guardo? Vaya. Pero guárdatelo, ¿no? ¿Qué diablos ocurrió aquí? Parece que sabían. Estaban acabados. ¿Has oído eso? Vamos a ver. Sí, efectivamente, era lo que os dije al principio. Es como una vara de calambre y de... Como un taser, por decirlo de alguna manera. Ya, qué susto, carajo. Puta madre. Me he hecho aguas mayores. Hombre. ¿La vida te da limones? Y yo, ¿sabes? Me he cagado. Uf. Piloto y copiloto. Seguro. El avión se estrelló. No me gustaría palmarla así.
Vale, ¿hay algo más por ahí? Sí. Cuidado, todo esto lleva mucho tiempo aquí. Ya. No debería de funcionar, la verdad. Lo rompo, lo voy a romper. ¡Ay! ¡Julia! ¡Dios mío! No toques nada, por favor. Sujeta a algo. Ya lo hemos visto, tío. Vamos a ver dónde carajo vamos. Otra vez. No quiero mirar más aquí. Si ya aquí hemos entrado, ¿habrá que irse para atrás? Vale, pues sí, nada, nos vamos para atrás, ¿no? Parece, ¿no? No, tiene que ser para adelante. Tiene que ser por un lateral o algo, porque si no, no es lógico. No entiendo. No entiendo, no me deja interactuar con nada. What the fuck? Pues nada, vámonos. No me deja interaccionar con nada. Ni con mi compañero. ¿Por qué? No hay manera. Pues nada, voy a intentar interaccionar aquí a la derecha con este. Sujeta algo. Pues nada, vámonos. Aquí realmente no podemos hacer nada. Vámonos para atrás, a ver si él nos acompaña o algo. Mira, el riel de las bombas guardaba botes salvavidas. Interesante. Falta un bote salvavidas. ¿Crees que lo usaron? Vamos a ver qué más encontramos. Son los de arriba. Son los de arriba, loco. ¿Os imagináis? Tenemos que salir de aquí ya. Coge esa carta, tío. What the fuck? Joder, Alex. Es un tiburón, Chris. No le interesamos. Vamos. Bueno, que no le interesamos. Lo dice usted, ¿no? Vale. Creía que era el momento correcto. Pero luego no estaba tan seguro. Imagino que no hay un momento. Yo no. Correcto. ¿Qué haces, chalao? No te has dado cuenta porque estamos bajo el agua. Estoy de rodillas. Ajá. Julia, ¿te casas conmigo? Está de broma, ¿no? Estás de coña. ¿Cómo? Tiene que haber una cámara oculta por en aquí, pleno agua, te pones tú a dar vale, que salga todo el mundo. El anillo de bloba, flipado. Julia, va en serio. Ah, sí, claro. No me voy a casar si somos unos flipados los dos. Menuda historia que contar. ¿Cómo sigue? Sí, claro que me quiero casar contigo. Vale, apuesto, héroe. ¿Te parece si seguimos huyendo de esta trampa mortal? Qué raro todo, tío. Fliss, aquí Julia. Subimos. Cambio. Se sumergen y le pide matrimonio bajo el agua. What the hell? ¿De dónde ha salido ese otro barco? Ese bote es el que yo digo que creo que puede ser el de abajo. Espera. Julia, antes va la descompresión. Uf, hostia, se está liando para dar algo. Tenemos que subir. La descompresión. Mi hermano está ahí arriba. Lo siento, mi hermano está arriba. Julia, qué locura. Solo tienes que esperar un poco. Si sube, la descompresión es que puede explotarle el tímpano. A la mierda, me voy. A la mierda, sub. Cabe la probabilidad de que se le pueda explotar los tímpanos, por ejemplo. What the fuck? ¿Qué coño está pasando? ¿Qué le ha pasado? Están ardiendo. Ah, no, hola, parecía JJ, que sí. No te preocupes. ¿Qué ha pasado?
Hemos tenido un percance con la barbacoa. Parecía que estaba el barco entero en llamas. ¿Qué pasa con el otro barco? ¿Qué pasa con el otro barco? Estos pescadores tropezaron con el cable de retorno. En fin, ¿qué importa? Lo que quiero saber es, ¿qué habéis encontrado? Qué raro todo, tío. He encontrado el avión. Es enorme y está lleno de cosas. ¡Madre mía! ¿Por qué no cerráis la boca todos un ratito? Me parece una mano de plástico, ¿saben? Tío, enhorabuena. No está mal. Subid a celebrarlo. Cualquiera se usa en un juicio diría... ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces ahí bajo agua, chaval? ¿Te pierdes un anillo a lo mejor de 1000 pavos ahí? Pues mira, aquí parece que va a quedar. Voy a dejar este vídeo. Vamos conociendo a los intrépidos aventureros. Sí. Alex y su hermano menor, Brad, que intentan nadar con los peces gordos. Ambos son peces fuera del agua. Y Julia. El gran amor de Alex. Y él el de ella. ¿Qué hay de Conrad? Un tipo muy osado. Incluso diríase arrogante. Y tenemos a la capitana Fliss. Fuerte, directa, tenaz. Parece que es inmune a los encantos de Conrad por el momento. No pasa nada. Sabrán apreciar sus decisiones más adelante. Pero puede que se arrepientan de alguna. ¡Oh, qué bueno, joder! Buenísimo, tío. Vamos a dejarlo por aquí, creo, ¿eh? Vamos a dejarlo por aquí. Que no quiero... Sí. Vamos a dejarlo por aquí, ahora que ha hecho ahí un... bypass. Y bueno, poco a poco, ¿vale? Voy a subir el vídeo anterior, os voy a subir este vídeo y mañana quizás si le demos una horita y media o dos horitas y el lunes quizás terminemos ya este y nos pongamos con la bruja de Blair también, ¿vale? Que quiero darle un poquito de caña para meterme en las historias y para que nos metamos todos bien. Hemos hecho la introducción del juego en el vídeo anterior, ahora estamos haciendo la introducción, digamos, fuerte de este primer, de esta primera historia. Y bueno, espero que lo estéis disfrutando conmigo. Ya que a mí por ahora el juego me está encantando. Un poquito la movilidad es lo que no termina de gustarme mucho. Pero bueno, espero que os esté gustando. Espero que lo estéis disfrutando. Y bueno, ya sabéis que muchas gracias a todos los que pasáis a disfrutar la historia conmigo. A los que la vivís junto a mí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos. Adiós.